para finalizar, el señor alcalde de la localidad, don Antonio Martínez Pascual, y a continuación el secretario, el subdirector de la agrupación musical Cristo del Agua, Juan Luis Carre Segovia, expresará unas palabras para despedir este acto. Con mi parte, gracias por su asistencia. La verdad es que la asociación trabajaría donde vaya, lo que sí creo que todos los asistentes estamos hoy aquí, dejará muy alto el nombre de Uber Río allí donde vaya. Gracias a ellos. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a ser breves porque ya después de este gran concierto que hemos visto ya sobran las palabras. Realmente os tengo que felicitar a la agrupación musical Cristo del Agua, a todos sus componentes, a todos los que formáis parte de esta agrupación. Os tengo que dar la enhorabuena por el gran concierto que nos habéis dado. Hemos vuelto a la Semana Santa, yo creo que la han adelantado este año, a noviembre, y la verdad es que lo sentíamos de maravilla. Yo también me sumo a las palabras de Gaby, nuestro inesperado presentador, que está ahí haciendo los pinitos, se ha puesto nervioso, pero hay que agradecerle que colabore con la agrupación, sobre todo la colaboración del joven. Me sumo a las palabras, darle pésame a la familia de José, una gran familia, amiga de todos, vecinos de Lula del Río, y sobre todo en especial a sus dos nietos que tocan en la banda, Antonio y Lucas, que de corazón le gustaría haber estado aquí, y por desgracia la situación nos ha acompañado, así que un fuerte aplauso para nuestro amigo José. También mi agradecimiento más sincero realmente para todos vosotros, todos los que estáis aquí esta noche, acompañando a esta joven agrupación, que poco a poco se va haciendo, porque vosotros sabéis, todos los que habéis venido hoy aquí, que tenéis que venir para que a ellos, toda la agrupación, todos los chavales que forman esta banda, esta agrupación de música, esta gran banda que tenemos en Lula, se sientan respaldados por su pueblo, por la gente de su pueblo, porque allí donde van, lo animan a seguir y en el esfuerzo de seguir para adelante, y que hoy, en este concierto que ellos están intentando también implantar en estos 4 años que llevan andando, que tengan el respaldo de su gente, eso les va a valer a ellos mucho más que muchas cosas que les pasen en la vida, porque el aplauso de vosotros, el aplauso de su gente, el aplauso de su familia, de sus amigos, y que se vean respaldados por nosotros, es realmente importante. Así que un verdadero aplauso a vosotros que apoyáis esta iniciativa. Felicitación, ya os doy cuenta de esta noche, felicitación porque es día de alegría, independientemente del fallecimiento de José, pero es día de alegría porque ellos en estos 4 años tengo que felicitar a las personas que se juntaron un día, como hemos visto en el vídeo, y dijeron de que tenían que hacer este proyecto. Y yo sé que la fuerza que le ponen, las ganas que le ponen todos los días, la ilusión, el trabajo, les cuesta mucho trabajo salir adelante porque es muy difícil hoy en día, como está todo, que salgan para adelante, pero Juan Luis, aquí donde lo tengo, Juan Carlos, José, Pedro, que han hablado en el vídeo, esa fuerza que transmitís, os tenemos que dar las gracias de corazón, no solo como ayuntamiento, como pueblo, que hayáis tenido la idea hace 4 años de hacer este proyecto. Yo estoy seguro que van a ser muchos más, porque vosotros le imprimís a este grupo de personas, a este grupo de niños y niñas y mayores, algo más mayores, pero realmente el espíritu que le inculcáis es el espíritu de una formación, de una educación, de agarrarse a la cultura, agarrarse a la música, y para ello yo viéndole las caras realmente estoy haciendo un gran trabajo, haciendo todos los certámenes que hacéis todos los años. Agradeceros que vayáis a los barrios, acompañar a todos los barrios de nuestro pueblo, a nuestra Semana Santa, a los estudiantes, a la Luz de Mayo, a todos los donde vais, a la Noria, porque cuando ven llegar a un grupo de personas, un grupo de niños, un grupo de niñas que hacen bien su trabajo y que les gusta lo que le hacen. Así que realmente
un verdadero aplauso para vosotros por transmitirle esas ganas de vivir, esas ganas de formarse a todos vuestros miembros. Así que enhorabuena. Como ayuntamiento, ya sabéis que desde el primer día tenéis nuestro apoyo. Hemos hecho un gran esfuerzo en que sigáis para adelante, en esa ayuda, que a veces no es solo la ayuda económica lo que vale, es la ayuda, también el apoyo, el ayudarles en todo lo que necesiten, porque a veces la ayuda económica pues sí tiene que llegar, pero sin las ganas que ponéis vosotros es muy difícil. Nosotros desde el Ayuntamiento, la Concejalía de Cultura, está José Ramón Fenoy, pendiente de vosotros. Poco a poco hemos ido arreglando muchas cosas, se van a arreglar muchas más. Hay proyectos futuros muy ilusionantes y sabéis que desde el Ayuntamiento nos tenéis, primero como Ayuntamiento, segundo como gente del pueblo y tercero como vuestros amigos. Así que contad con nosotros por lo que queráis, dentro de lo que se pueda. La situación es difícil, pero la apuesta por la cultura es súper importante, porque no se nos pueden perder los valores de donde venimos, porque es lo que nos dicen hacia dónde vamos. Y la música, la cultura y la suerte, la gran suerte que tenemos en nuestro pueblo de contar con dos agrupaciones súper importantes y que lo hacen muy bien en toda Almería. La prueba de ello es la que tenemos y fuera de Almería. Así que desde el Ayuntamiento, contad con nosotros para lo que necesitéis en un futuro, que juntos podemos hacer grandes proyectos. Y yo voy a despedirme, realmente los protagonistas son los niños y niñas que forman, las personas que forman la agrupación, que son los verdaderos protagonistas, que hoy se sienten orgullosos de tener a su pueblo a su lado. Así que un fuerte aplauso para los verdaderos protagonistas. Pues yo lo primero que, en nombre de mis compañeros y en mi nombre, quería dar las gracias porque la verdad es que nosotros los objetivos que teníamos esta tarde están claramente cumplidos. Nosotros ni esperábamos la asistencia pública a mediodía cuando se puso a llover, menos todavía. Y la verdad es que el concierto ha generado un poco de incertidumbre por el tema de México. ¿Vale? Entonces, quería explicar un poco eso, es decir, el tema de principal del concierto beneficio es para una familia del pueblo que por iniciativa propia no quieren que se especifique. Entonces, simplemente aclararlo eso, ¿vale? Sobre todo, para mí esto que estoy explicando es un tema secundario. Yo lo primero y lo fundamental que quiero recalcaros es que tenemos dos bandas en el pueblo. Yo voy a mirar ahora a la hora de expresarme un poco por la mía. Que sepáis siempre que la gente de Colula, la gente de la comarca, la gente que nos visite, como creo que hemos podido comprobar, eso lo dejo de vuestra mano, tenemos una buena agrupación musical, ¿vale? Y tenemos muy buenas bandas en el pueblo. Nosotros, por nuestra parte, vamos a intentar aprovecharlo. Nosotros nos vamos a someter ahora, como ha dicho Antonio, voy a recalcar las palabras de que la ayuda siempre que nos prestan, que la solicitamos, siempre la hemos tenido. Nuestro proyecto interno se basa en una serie de actuaciones que comenzamos ahora, tanto dentro de una lotería como fuera, hasta donde lleguemos, y no me voy a extender más. Solo quiero daros las gracias porque, como he dicho al principio, las expectativas de esta tarde están superadas y recalcaros que necesitamos vuestra ayuda para todo. Porque, sinceramente, cuando nos inspiramos a la hora de trabajar la obra, a la hora de componer, a la hora de trabajar con lluvia, con nieve, gente que vive en el cerro, gente que vive en los pisos rojos, me dicen, ¿cómo vamos allá hoy? ¿Qué está lloviendo? Ya. Y nosotros, a la hora de hacer eso, lo que nos viene es una inspiración. Es una inspiración pensando en familias que nos están pasando mal, en que tenemos gente que, como sus padres, no están bien, en sentido general. Y en pensar que detrás de todos nosotros tenemos un apoyo, ¿vale? Y que ese apoyo sois vosotros, ¿vale? Quiero dar las gracias al Ayuntamiento por dar las gracias a vosotros y nada más, ¿vale?